¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes, amigos y amigas de Petera Producciones. Déjenme centrar un poquito esto, porque está un poco movido. Ahora sí, ¿cómo están? Saludos a todos los que se están conectando. Yo sé que algunos se irán a conectar poco a poco. Acá voy saludando a todas las personas que se han conectado hasta esta hora de la noche. Nat Lovers, ya se conectaron. Bueno, en un momento se conecta Natasha, con quien hoy vamos a conversar. Ella es una actriz, cantante también, ¿verdad? Bailarina mexicana. Y ha estado buenas, Ángel Recoba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Paul Torres, no sé si ya lo dije, y si no, pues por si acaso lo vuelvo a decir. Bueno, como te dije, en breve estará conectándose esta actriz, cantante y bailarina mexicana, quien ha tenido pues la gentileza de cedernos unos minutos de su tiempo para compartir con nosotros esta entrevista. Quiero agradecer también, en lo que ella se conecta, a las personas, a sus seguidores que han tenido a bien formar parte de PTR Producciones, o sea que se han sumado a la página, vale decir que están siguiendo la página. Muchas gracias. Quienes estamos en medios de comunicación, ya sea televisivo, radial o por redes sociales, pues nos debemos directa e indirectamente a la gente que sigue la página, a la gente que sigue el contenido, las transmisiones, los videos o lo que tú hagas en tu página. Entonces, muchas gracias a ellos, porque sin conocer la página, pues ya se agregaron, la están siguiendo y son seguidores de Natasha, o sea, se los agradezco muchísimo. Y ella también, por supuesto, es bastante jovencita y ya tiene en su haber un tremendo bagaje artístico. Es sorprendente y vamos a conversar con ella sobre eso. Bueno, y ella se conectó, y ya no la quiero hacer esperar demasiado, porque eso es de muy mala educación y no quiero hacerlo. Así que vamos a darle la bienvenida entonces a Natasha Cubría y ella pues nos va a contar. Disculpen si se nota un poco mi voz quizás gastada o rasposa, pero es que este clima me está quemando la garganta y estoy nuevamente con frío, nuevamente con gripe, a poquito tiempo de haberme recuperado. Así que espero estar a la altura de lo que exige esta conversación con tan importante artista. Vamos a darle entonces la bienvenida a Natasha Cubría con un fuerte aplauso que lo voy a hacer desde aquí. Ustedes me dicen si se oye bien, ¿eh? Si se escucha bien, si no hay ningún problema, porque son mi norte. Hola. ¿Qué tal, Natasha? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues también, afortunadamente, pero con un pequeño problema en la garganta por el frío descomunal que está haciendo aquí. Estamos en Perú entre el frío y el calor, entre el frío y el calor, porque vamos a entrar a la primavera. ¿Ustedes en qué estación del año están? Nosotros me parece que estamos en otoño entrando al invierno. Van a entrar, bueno. Bueno, de todas maneras uno se va viviendo su cambio, ¿no? Su clima, y qué sé yo. Pero yo no me acostumbro al clima de Lima, no sé por qué. Y he mentido, ¿no? No sé qué pasa. Pero bueno, no vamos a hablar de mí. Natasha, ¿tú de qué parte de México eres? Soy de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Entonces, ¿pero estás viviendo actualmente ahí? Bueno, actualmente estoy viviendo en el Estado de México. En el Estado de México. Entonces, ¿a ti te afectó directamente el temblor que hubo hace poco, el terremoto? Disculpa. ¿A ti te afectó directamente el terremoto que hubo hace poco, entonces? Sí, claro, yo estaba en la escuela. Estabas en la escuela. ¡Wow! Oye, ¿y cómo fue? Debe haber sido pues traumatizante, ¿no? Pues sí, de alguna manera sí, pero también ya estamos un poco acostumbrados o por lo menos ya sabemos qué hacer ante una situación así, ya lo tenemos totalmente preparado y nos lo enseñan en la escuela desde que somos pequeñitos. Entonces, Desde que eran pequeñitos. Qué bueno, qué bueno. Aquí alguien que se ha conectado pregunta por tu edad. Como yo le iba a preguntar, ya me ganó. ¿Qué edad tienes, Natasha? tengo 17 años. 17 añitos. Natasha, dime cómo hace alguien tan joven para ya ser tan famosa, tan reconocida en México y fuera de México a tan corta edad. ¿Cómo así lo has conseguido? Bueno, pues yo estoy en este medio desde los 8 años. Empecé a estudiar a los 8, entré al CIE Infantil de Televisa, en donde estuve 2 años, me gradué y así fue como a los 10 años empecé ya profesionalmente con mi carrera.
Y la verdad es que sí, pues digo, 7 años se me han pasado volando, 7 años en donde he aprendido un montón de cosas, he vivido un montón de cosas increíbles. Me imagino, pero ¿cómo así tú iniciaste tan joven? O sea, ¿alguien en tu familia te orilló a iniciarte en el mundo artístico? Porque a los 7 años, 8 años, uno está en otra cosa, ¿no? ¿Quién sabe qué quiere hacer a esa edad? ¿Cómo fue que tú inicias? Pues desde siempre, desde que tengo memoria, me ha gustado muchísimo esto de desenvolverme, ¿sabes? De actuar, de bailar, de cantar. Desde siempre mis papás lo sabían, se daban cuenta, pues, por ejemplo, en la escuela, que, no sé, hacían festivales, hacían obras y todo. Yo era la primera en estar ahí, me gustaba mucho participar en eso y todo. Mis papás lo veían, ¿no? Y vieron que había una convocatoria para entrar pues, al CIE Infantil de Televisa a estudiar. Y dijeron, pues, ¿por qué no? Me preguntaron y yo totalmente dije que sí. Dije, esta es una gran oportunidad, por supuesto. Yo también sabía que pues, me gustaba mucho hacer eso, ¿no? Entonces dije, sí, por supuesto. Hice el casting, fue mi primer casting, el primer casting que hice de toda mi vida, para entrar al CIE Infantil. Y así fue como entré y pues bueno, ya estando ahí, pues me encantó y dije, sí, esto es para mí, este medio es para mí y aquí me quiero quedar. Oye, qué bien. O sea que tu familia también es artista. Tú descendes de una familia de artistas, si se dieron cuenta tan pronto. ¿Ah, Fíjate no? que no, nadie, nadie de mi familia, nadie, nadie de mi familia. Oye, qué envidia con tu familia, porque normalmente cuando nadie está involucrado en el mundo del arte, la televisión y todo lo que, todas las raíces, digamos, del medio artístico, uno ve a alguien que quiere dedicarse como que está loco, ¿no? Como que está loca, ¿qué le pasa, no? Menos mal que tú no tuviste ese problema. O sea, has recibido apoyo de tu familia incondicionalmente. Desde siempre, y eso siempre se los voy a agradecer, o sea, sí, desde siempre me han dado el apoyo, pero en todo lo que quiero o no quiero hacer, me dan todo. Oye, qué bien, este es un mensaje para los papás que se están conectando, ¿ah? Ya saben, este es el resultado de apoyar a sus hijos en sus proyectos, en sus metas, en sus sueños, sus anhelos. Ahí está. Qué bueno, Natasha. Felicitaciones a tus papás que pues que te siguen apoyando. Oye, dime, hace poquito nada más he estado siguiendo tus redes sociales porque te estoqué, siempre estoqué a los invitados. Que estás ahorita nada más, si es que sigue la telenovela saliendo en La Rosa de Guadalupe. Ahorita mismo estoy saliendo por las estrellas en La Rosa de Guadalupe. Así es. Qué bacán. Bacán aquí en Perú es, qué padre, ¿no? Okay. Oye, qué bien, qué bien. Ese es ¿en cuántos capítulos participas ahí? Porque esos son capítulos, digamos, no es una secuencia, ¿no? Son capítulos independientes unos de otros. Cada uno tiene su diferente historia. Pues realmente no tengo la cuenta exacta, pero ya han sido varios, más de 5 yo creo que sí. Del dicho, también, bueno, como dice el dicho, también un programa muy conocido acá en México, pues igual he hecho mucho y he tenido la oportunidad, sobre todo en, como dice el dicho, de hacer muchos protagónicos, ¿no? La mayoría en los que he participado, pues han sido protagónicos, sí. ¿Y no has tenido inconvenientes o problemas en relacionarte con la gente adulta con la que trabajas? He visto fotografías en que estás pues rodeada de gente ya bastante grande, ¿no? Con bastante experiencia artísticamente. Y a veces un jovencito como que suele no encajar tan rápido, ¿no? Porque son dos idiomas distintos. ¿Tú has logrado integrarte pronto? Sí, me parece que sí. Y también el hecho de empezar desde muy chiquita, también, pues eso ha funcionado de que, pues desde que tengo 8 años me he relacionado pues con gente adulta, ¿no? Entonces ya, pues a este paso, pues ya, pues perfecto, ¿no? O sea, no, todo bien. Y me llevo muy bien con todos mis compañeros, tengan la edad que tengan. Entonces sí, está muy padre. Oye, qué bueno. ¿Y cuándo cumples 19 años? O 18, perdón. 18, el 12 de abril. Ah, Falta. el otro año. 12 años, Me falta. 12 años, 12 de abril. Bueno, Natasha, quiero agradecerte por haber aceptado la entrevista.
Se me están pasando un montón de mensajes que te están dejando. Voy a tratar de ver algunos. Discúlpenme. Saludos desde Puerto Rico, dice aquí Carlos Acosta. A ver si Saludos. tengo. A ver, por acá. Bueno, tienes que entender que tantos seguidores que tienes, pues obviamente están emocionadísimos y quieren hablar con la estrella, la que sigue, ¿no? Son tus fans. Por aquí vi algo que decía saludos desde Perú, pero se me ha perdido. No sé, no tengo tu nombre ahorita. Acá está Lion, bueno, Lion. ¿Ha probado alguna comida de Perú? Dice Lion. No, nunca, me parece que nunca. Pero Pero estaría interesante. en México venden comida peruana. Yo creo que debe de haber lugares. Digo, no, no he visto yo físicamente, pero seguro sí. Seguro Sí, porque sí acá hay comida mexicana aquí en Perú. Debe debe haber comida peruana allá. Acá haber. dice Seguro Adam. sí. Adamielito dice, hola Nati, ¿cómo está? Hola, te mando muchos besos. Y bueno, demás mensajes que quieran mandar, se los voy a agradecer. Si venden, dice Denilson.jrc. Bueno, Denilson, si venden comida peruana allá en México, tú seguramente eres de allí, lo debes saber. Pásale por DM el dato a Natasha, seguramente ella le va a interesar para que pueda ir a degustar la comida peruana. Hola Natasha, dice que no lo saben. Luego voy a seguir leyendo sus mensajes, ¿eh? Natasha, tú no solamente estás pues siendo reconocida, sino que tú también ya has sido nominada. Háblanos sobre eso, porque has sido nominada más de una vez y no me dejo de sorprender por la corta edad que tienes. O sea, es un paso gigante en tu carrera artística y que definitivamente pues es una clara señal de que es tu camino, ¿no? Has elegido correctamente. ¿Qué se siente haber sido nominada pues más de una vez en el 2019, en el 2018? O sea, caramba, qué galardón. ¿Cómo te sientes tú de haber sido premiada en algo que te gusta hacer? No, pues la verdad es sobre todo mucho orgullo de poder decir, bueno, lo estoy logrando, ¿no? O sea, este sueño que tenía de niña y lo veía muy, muy lejos, ¿no? Mientras yo estudiaba en el SEA, pues sí se siente muchísimo orgullo. Me siento muy feliz conmigo misma de que cada día estoy avanzando más. Y que pues sí, o sea, mi trabajo pues da frutos, ¿no? Y que cada vez pues voy aprendiendo muchísimo más cosas, ¿no? Y sobre todo me siento también muy agradecida pues con mi mamá sobre todo, digo, con mi familia en general que siempre me han apoyado, pero sobre todo con mi mamá, que ella siempre desde chiquita, ella era la que me llevaba, me traía, y de todo, ¿no? Entonces sí. Pues también es eso y es mucho asombro, ¿no? Porque nunca te imaginas hasta que lo estás viendo, ¿no? Y no, ni siquiera te lo puedes creer, ¿no? Por ejemplo, cuando me nominaron en las Diosas de Plata, que fue un gran logro, pues para mí, pues sí dije, no, no lo puedo creer, ¿no? Está pasando, pero no lo puedo creer, ¿no? Se siente una emoción muy padre, muy linda. Y una motivación, también es una motivación de seguir con esto, ¿no? De decir, ¿sabes qué? No, sí, o sea, esto está dando frutos y lo va a seguir haciendo, ¿no? También es una motivación. Entonces, sí, la verdad es que es algo muy, muy bonito de experimentar. Se te oye bastante resuelta, bastante madura para la edad que tienes. O sea, tú te comunicas de manera muy segura, muy convencida de lo que estás diciendo. Eso dice mucho de ti y entiendo por qué estás donde estás, ¿no? Nada viene de gratis, como dicen. Por aquí alguien preguntó cuándo sales en una película, pero tú ya participaste en películas, ¿no? Yo he visto por ahí una película de terror en donde tú protagonizaste. ¿Esa qué película es? Se llama El Habitante, está en Netflix actualmente, la pueden buscar, la pueden ver ahí y me platican qué tal está. Sí, protagonicé esa película de terror, que está muy buena, es terror psicológico y sí fue muy, muy divertido hacerla. Igual, yo al momento, cuando salió en cines, yo no lo podía creer. Yo me estaba viendo en la pantalla grande. ¿Cuándo te vas a imaginar? Yo toda la vida yendo al cine y me encantaba ir al cine todos los sábados. ¿Cuándo me iba a imaginar yo verme en la pantalla grande, ¿no?
y más siendo protagonista, ¿no? Y las películas de terror a mí me fascinan, es mi género favorito. Entonces, para mí estar ahí fue un sueño hecho realidad, o sea, mi género favorito, protagonista, y luego en cines, yo dije, no, 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 esto es increíble. Eso fue en 2019, ¿verdad? No, me parece, la película en 2017 se estrenó, me parece. Oh, 17. Uy, estabas más chiquita entonces. O sea, la pueden ver Sí, en yo Netflix también. ahorita. Ya saben, busquen entonces, terminando la entrevista, busquen El Habitante. Por aquí también pasé un comentario que decía, te estoy viendo ahorita en La Rosa de Guadalupe. Bueno, Sí. muchas gracias por sintonizar a Natasha en la televisión y también por sintonizarla por aquí a la vez. Saludos, Natasha, desde Perú, de parte de Claudio A. Carrillón. Ahí está. Caray, bueno, has tenido experiencia en cine, en televisión, en teatro también, pero también en tu currícula tú eres bailarina, ¿no? Tú sabes bailar bastante bien. He visto una foto cuando estás muy pequeñita, con una prenda pues típica de quien baila, ¿no? Como de ballet. ¿Actualmente estás haciendo como bailarina o lo estás haciendo actualmente? Bueno, estuve en dos grupos musicales, más pequeña estuve en dos grupos musicales, uno se llamó Guadilube y otro 4TR, en donde bailábamos y cantábamos, la verdad es que estuvo muy padre, pero actualmente me decidí totalmente por la actuación. Digo, sí me gusta bailar, sí me gusta cantar, ¿no? Pero ya no lo hago profesionalmente, ¿no? No me veo haciendo una carrera como profesionalmente en eso, sino simplemente, pues, en este medio del cine, de la televisión, del teatro, de la actuación. Y como cantante, porque también cantas. Sí, igual, justamente igual, y pues igual me decidí totalmente nada más por la actuación, por ahorita. Acá hay una pregunta muy buena de Danielito. Dice, ¿has aprendido algo en tus trabajos actorales, Nati? Por supuesto, creo yo que nunca dejas de aprender. Por más que tengas los miles de conocimientos y vayas a 20 cursos y lo que tú quieras, nunca dejas de aprender. Y sobre todo en la práctica es donde más aprendes, ¿no? Y de tus compañeros y de lo que estás viendo. Sí, y también de los personajes, no solamente en el plan de trabajo, sino también en los personajes que te tocan hacer, aprendes algo de la historia de cada uno de los personajes, que yo creo que, pues, que te ayuda, ¿no? Igual y te sientes identificado o te ayuda de alguna manera, ¿no? A aprender algo. Entonces, sí, totalmente aprendes y aprendes muchas cosas. Albert por acá dice, tienes una dicción perfecta, Nati. Esto es lo que yo decía, sabes comunicarse muy bien. Me ha sorprendido. Buena apreciación tuya también. Muchas gracias. ¿Cómo haces, Natasha, para lidiar, digamos, con ser tan reconocida? O sea, porque no es común, pues, a los 17 años, un jovencito o una jovencita, generalmente, pues, está con un interés un poco diferente, ¿no? Entre salir a fiestas, los amigos, qué sé yo, ¿no? Pero imagino que tú sales a la calle y vida privada no tienes, o sea, la gente te debe seguir, querer comunicarse contigo, querer acercarse a ti, de repente no te dejan ni comer en un restaurante porque es comprensible, ¿no? Son seguidores tuyos. ¿Cómo lidias tú con eso? ¿Te cuesta trabajo? ¿Has tenido momentos de conflicto o lo sabes llevar bastante bien? Pues creo que no me han tocado situaciones en donde pues yo me siento incómoda o que esté así, o que por ejemplo esté comiendo y así, o no sé. Pues no me ha tocado de ese estilo, pero sí, digo, sí me han pedido fotos en la calle y todo. La verdad que yo lo veo de una manera muy, no sé, distinta. Yo siento que esté haciendo lo que esté haciendo, como me sienta, la verdad es una gran felicidad. Y emoción. El que una persona se tome el tiempo de pedirte una foto, ¿no? De acercarse y decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo te conozco, ¿no? O sea, tal vez me vieron en la televisión, en alguna película, en lo que sea, ¿no? Y se toman el tiempo de decir, oye, qué padre lo que haces, me tomo una foto contigo, e igual y la suben a redes sociales.
y me dedican unas palabras, ¿no? Todo eso, la verdad es que yo me siento muy, muy agradecida. Es algo precioso que hace las personas. Entonces, pues sí, la verdad nunca he tenido como o sea, como malas situaciones, pero pues en cada una de mis experiencias que me han pedido fotos y eso, la verdad es que es muy grato. O sea, a mí me fascina que me pidan fotos y de todo y videos y lo que quieran. Así me fascina y autógrafos también y todo. Entonces, sí. Me sorprende, Natasha, me sorprende. Como te digo, a los 17 años, pues yo estaba en otra cosa, ¿no? Yo me habría asustado mucho si la gente se me acercaba así, pero qué bueno que tú lo manejas de esa forma. Acá hay una pregunta de Denilson, lo puse aquí porque me pareció bacán que lo ponga, que lo mande por privado. ¿Cuál es el siguiente objetivo? Tu siguiente objetivo en grande, si lo puedes compartir. Pues yo creo que mi objetivo más grande, bueno, es seguir con eso, la actuación, seguir haciendo proyectos grandes, ¿no? O sea, ver más, pues, en el cine, ¿no? Las películas que me encanta hacer. Aunque también voy a entrar a la universidad y yo quiero estudiar cinematografía, quiero estudiar dirección para también ser directora de cine, para en un futuro ser directora de cine y seguir con la actuación. Entonces, también ese yo creo que es mi objetivo más grande, ¿no? O sea, el estudiar cine. Ah, qué bien. Mira, acá tengo otra pregunta de Why Don't We. Lo voy a poner aquí. ¿Cómo le haces con tus estudios? Muy buena pregunta. Pues ya me acostumbré, ¿no? Sobre todo necesito mucho de la ayuda de la escuela, ¿no? Sobre todo en las faltas, ¿no? Que me puedan permitir faltar, pero es una cosa de, mira, yo falto, pero entrego todo y me pongo al corriente en la fecha que tú me pongas, ¿no? Entonces, pues sí, en ese aspecto sí tienes que ser muy responsable, muy constante, muy disciplinado, ¿no? O sea, sí. Y yo de verdad que nunca he tenido problemas con eso. Pues creo que desde siempre pues he sido así, y pues desde que estaba estudiando en el CEA, pues yo diario iba a estudiar en el CEA infantil. Entonces, pues no sé, en el camino hacía mi tarea de la escuela o en las escaleras de Televisa o ya regresando en mi casa anoche, pero lo hacía porque lo hacía. Y sí, o sea, creo que sobre todo es pues de responsabilidad y de que quieras hacer, ¿no? Sí se puede. Claro, claro que sí. Sí, yo también estoy seguro que todo se puede hacer cuando uno quiere, ¿no? Eso sí está perfectamente. Pero sientes que te pierdes de algo, o sea, nunca te ha dado esa curiosidad, ¿no? Caramba, me gustaría hacer una pequeña pausa y de repente tener una vida, digamos, normal, ¿no? De una jovencita de 7 años, ¿no? ¿Nunca se te ha pasado esa idea por la cabeza, ese bicho de la curiosidad? ¿Cómo sería tu vida si no fueses famosa? Sí, me ha pasado por la cabeza, ¿no? Luego, sobre todo cuando llego a un punto con mucho estrés, ¿no? Porque ahorita, digo, la primaria y la secundaria, bueno, estuvo relajado, ¿no? Pero ya ahorita en la prepa, pues ya es otra cosa, ¿no? Ya voy a entrar a la universidad, ya estoy en el último año de prepa y pues ya te exigen muchísimo más, ¿no? Y el estar faltando y así, pues sí, pues está muy complicado, ¿no? Y sí llego pues a pensar eso cuando luego tengo mucho estrés que digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero la verdad es que no lo cambiaría por nada. O sea, estoy muy, muy feliz de poder estar haciendo las dos cosas, que se me permita hacer las dos cosas, ¿no? De estudiar y trabajar al mismo tiempo. La verdad es que es algo muy, muy padre. Y sí, no lo cambiaría por nada. Hay una pregunta un poco personal ya. Gabriel quiere saber si tienes novio. Te lo deben No, preguntar. no tengo novio. No tienes novio porque no hubo la oportunidad, no tienes tiempo, de momento no te interesa porque estás abocada a tu carrera. De momento no me interesa. Creo que estoy ahorita muy enfocada con otras cosas, ¿no? Con mi escuela, con mi trabajo, con la universidad.
Estoy enfocada en muchas cosas ahorita que, pues la verdad, ni pienso en tener novio y digo, si se da en estos momentos con alguien, pues se dará, si no, pues muy padre también y no pasa nada. Ya, pues tendré mi momento, ¿no? Toda una Además vida que para está, claro, eso iba a decir, además que estás recontra jovencita, o sea, tienes pues un montón de tiempo para pensar en novios, ¿no? Y además es mejor que lo tomes con calma, porque uno a veces escoge mal y el novio, la novia termina más bien frenándote la carrera y eso tampoco es bueno. Claro. Claudio dice aquí, me fascinaba cómo actuabas en la telenovela Soltero con hijas, con Mónica Plain. Ah, caramba. Un fans que te sigue en las telenovelas. Qué bien, qué bien. Muchas gracias a todos los que están conectándose y a los que están dejando sus saludos. Estamos aquí conversando con Natasha y pues yo me siento contentísimo de que ella nos haya cedido un momento de su tiempo para participar de esta entrevista. Caray, acá se me colgó la pantalla. ¿Por qué me hace eso? Ah, ahí está, ahora sí sabemos. Eso es. Vamos a ver otra pregunta más porque no quiero dejarlo sin. Y esto creo que ya lo habían preguntado, has aprendido con la actuación, ya eso lo vemos después. Tienes raíces árabes, dice por acá, se mira 100% árabe. Es una pregunta de Santa, ¿tienes raíces árabes? No, no. Ajá, ya Según está. yo, no. Pregunto uno. Habría que ver el árbol genealógico. Aquí Gabriel también dice, yo también quiero ser actor, pero soy de Bolivia, no sé cómo comenzar. Hay que una pregunta, un consejo para los jovencitos que quieren ser actores también. ¿Qué les recomiendas? Bueno, yo les recomiendo que no sé, igual y ven muchas complicaciones, ¿no? O el qué dirán, o no es que se me complica por la escuela, o no es que no sé cómo hacerle, no sé por dónde empezar. Pues obviamente son ese tipo de pensamientos que se te vienen a la mente pues desde un inicio, ¿no? Pero yo les digo que si realmente les gusta algo, que lo intenten y que lo hagan. Si ya después no les gusta, no pasa nada, ya verán qué sí les gusta, qué no les gusta, pero háganlo. No se queden con las ganas porque la vida, pues sí, parecerá muy larga, pero en realidad es muy corta. Entonces, pues ustedes hagan lo que quieran hacer, lo que les apasione, lo que les guste, encuentren la manera, ¿no? Supongo que en Bolivia pues debe haber algún curso de actuación. Pues escuelas de actuación, todo eso, pues inicias, no sé, haciendo castings de cortometrajes, estudiantiles, puede ser, ¿no? Así como yo empecé. Pero sí, se inicia, también no hay que desesperarse, se inicia desde, pues estando en nada, ¿no? Es poco a poco, es un proceso largo, va poco a poco, entonces no se desesperen y ya después, pues van a saber los resultados. ¿Tienes hermanos, Natasha? Sí, tengo dos hermanas. ¿También están involucradas en el arte? No, solo yo. Solo tú. Ellas son más grandes que tú. Son más grandes. Lo saco a colación o a acotación porque por tu manera de expresarte, hablas como una adulta, o sea, como si toda tu vida hubieses crecido con gente grande. ¿Estoy equivocado? ¿De verdad tú has crecido siempre con gente mucho mayor que tú? Pues sí, me parece que sí, sobre todo pues en el trabajo, pues desenvolverte con gente muchísimo más grande que tú, yo creo que también pues te transmite esto, ¿no? Porque también pues conozco mucha gente de este medio, ¿no? Sobre todo directores que se expresan de una manera como muy característica y todo, que también siento que como que te lo transmiten, ¿no? Entonces, puede ser. ¿Cuál es un sueño que sientes que quisieras cumplir a corto plazo? Algo que crees quizás que te falta hacer, ¿no? Yo creo un sueño a corto plazo sería participar en un proyecto grande, internacional o extranjero, que no sea de este, pues no, que no sea de México, vaya. Que no Sería sea de mi México. sueño. Está muy bien, Sí. está muy bien. Por aquí alguien preguntó, ¿cómo hago para invitarte un café? Se me ha pasado el nombre, no sé quién es.
Bueno, invítame, ¿no? Ya dirá si quiero o no quiero. A ver, vamos a las preguntas. Normalmente soy yo quien pregunta más, pero de verdad que tanta gente está emocionada contigo que me da pena dejarlos a un lado y que no participen directamente. Por aquí te están saludando desde México, que transmites muy buena vibra. Dice aquí Gabriel que le encantó el capítulo de La Rosa, Una sombra en la noche, dice aquí. Por aquí Josué dice, está preciosa, siempre apoyo a Natasha, siempre en los proyectos y en los capítulos del Dicho y la Rosa. Siempre me gusta verla tanto en la tele como por medio de las redes sociales de parte de Josué Romero. Muchas Hola, dice aquí. gracias. ¿Qué piensas del movimiento Me Too, Paulo? Ahí sí me agarraste a mí también frío. ¿Qué es el movimiento Me Too? El movimiento de, pues básicamente del feminismo, ¿no? Del decir como, ah, pues yo también he sufrido acoso, he sufrido algún tipo de violencia. Es sobre eso. Y yo lo que opino sobre eso es que me parece muy bien que las mujeres no se queden calladas, que alcen la voz y que si sufren algún tipo de violencia o de abuso por parte de alguien, sea hombre, sea mujer, de quien sea, pero que lo digan. Y también de parte de los hombres, también que no se queden callados y también están padeciendo algún tipo de violencia, también que lo digan, ¿no? O sea, me parece que este movimiento no solamente es hacia las mujeres, sino también, pues, implica también, pues, a los hombres, ¿no? Hacer justicia a que ya no se vivan más estas situaciones, ¿no? Claro, además que esto creo que es independiente del género, ¿no? Como bien has dicho, tanto hombres como mujeres en algunos casos sufren violencia, ¿no? Yo una vez conversé con un viejito que me dio pena escucharlo hablar, me contaba cómo lo maltrataban en casa, que su esposa le pegaba y no sé qué. Y él como viejito pues se iba a quejar, pero no podía porque se burlaban de él. En el mismo centro penitenciario o comisaría, donde fuese, se burlaban de su situación. Entonces hay mucho pan por rebanar en ese tema. Ya dijo su edad, siguen preguntando por aquí tu edad, tiene 17 añitos y cumple 18 en abril, el día 12, así que si quieren preparar un regalo, tienen varios meses de anticipación para poder hacerse con un presente con ella. Una pregunta que me parece buenísima, tú que eres jovencita y que estás entrando en este camino, si no fueses actriz, ¿qué pasaría? Digo yo, ¿no? Se me vino esa duda, si el destino por X razón te hubiese dicho, caray, por aquí no, o sea, no hubiese sido tan sencillo, ¿no? ¿Qué estuvieses haciendo ahorita si no fueses actriz? Bueno, quiero decir que no me veo haciendo otra cosa, o sea, yo realmente no me veo haciendo otra cosa, pero en dado caso, yo creo que definitivamente estaría haciendo algo de artes, definitivamente, algo que tenga que ver con el arte, ya sea, no sé, filosofía o cine, pero no sé, de producción, de otra área, ¿no? Pero yo creo que sería encaminada hacia las artes, siempre. Hay una pregunta muy buena. ¿Te harías amiga de una fan, Nati? Sí, por supuesto. ¿Y Por tienes supuesto que amigas sí. que son fanáticas tuyas que de alguna manera llegaron a contactar contigo y se han hecho muy amigas? ¿Te ha pasado? Sí, sí me ha pasado. Y también con chicos también me ha pasado que de repente pues estamos hablando y no sé, tengo a una seguidora que es muy linda, es muy, muy linda, que al principio pues reaccionaba a todas mis historias y me dedicaba pues igual historias de Instagram y todo, y era una linda. Y pues le empecé a contestar los mensajes y todo y nos volvimos muy amigas. Y sí, ya, muy amigas. Ah, qué bueno. ¿Nunca has tenido una mala experiencia con ningún fan? Pues no, realmente, con un fan, no. No. ¿Ya? ¿Y con alguien sí? Pues de repente que llegan como estas cuentas anónimas, ¿no? Y de repente empiezan como a hacer spam o así, ¿no? Pero así, fans míos, no. Ah, qué bueno, tienes unos fans entonces que te respetan. Felicitaciones a los fans de Natasha, eso me parece fenomenal.
Aquí hay una pregunta de parte de Gabriel. ¿Y qué piensas cuando tenés que hacer una escena de llanto, lágrimas y así? ¿Cómo lo procesas? ¿Cómo sale eso? Buena pregunta. Bueno, pues cada actor dirá cosas diferentes, ¿no? Cada actor tiene un método distinto que le funciona más, que le funciona menos, pero en mi caso lo que más me ha funcionado, y lo he intentado pues, con otros métodos y todo, pero lo que a mí más me ha funcionado, lo que más me gusta hacer, es ponerte en la situación del personaje. Yo me considero una persona muy empática. Entonces me pongo mucho en los zapatos de las demás personas y siento que eso me ayuda bastante, ¿no? Por ejemplo, no sé, en un capítulo donde fallece mi mamá y estoy llorando porque falleció, me pongo en sus zapatos, ¿no? Y digo, ¿cómo estaría yo si eso me llegara a suceder, ¿no? O sea, ponerme realmente en los zapatos del personaje. Como si lo estuviera viviendo, ¿no? Realmente esto es vivir la experiencia, ¿no? Entonces, pues eso es lo que a mí más me ha funcionado y recomiendo. Mira tú, estamos conversando con Natasha, estamos conociendo un poco de ella y además nos está dando tips de actuación. Para la gente que está interesada, pues le va a convenir esta entrevista y los tips que ella en su experiencia les pueda brindar. ¿Tú tocas algún instrumento musical? En la secundaria tocaba la guitarra. Ajá. Ahorita ya, bueno, perdí práctica, ¿no? Digo, sí me sé unas otras canciones, pero perdí práctica. Ya no lo hago mucho. Sería bueno que lo retomes, ¿no? Porque es bacán que toques la guitarra. Bueno, es parte del arte también, ¿no? Tocar la guitarra y Sí. algunos. Te voy a hacer unas preguntas que le llamo a este segmento preguntas random. Son unas preguntas un poco más cortitas. Generalmente no requieren de una respuesta tan extensa, pero lo dejo a la libertad del entrevistado o la entrevistada, como en este caso tú. Y a ver, dime, ¿cuál es tu mayor virtud y tu mayor defecto? Mi mayor virtud yo creo que es ser disciplinada, yo creo. Ajá. ¿Y lo que consideras que podría ser un defecto? Yo creo que mi mayor defecto es ser desorganizada. Disciplinar y desorganizada. Oye, eso es como que se contrapone, ¿no? Pero está bien, está bien. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita es el salmón. El salmón. El salmón. El salmón. Ya lo saben, está a pocos meses de cumplir 18 años y le gusta el salmón. La gente se interesa mucho por eso. ¿Ciudad o campo? Ciudad. Ciudad. ¿Y qué superpoder, si pudieras, qué superpoder te gustaría tener? Teletransportarme, sin duda. ¿Y a dónde te teletransportaría? A 20.000 lugares, así. Si me quiero ir de vacaciones en este momento, porque tengo 15 minutos, lo haría en estos momentos, Qué ¿no? bueno, Es mucho más. ¿qué lugar escogerías primerito como primer destino? No sé, yo creo que algún lugar con playa, donde sea, pero que sea playa. Que sea playa, está bien. ¿Bailar o cantar? Cantar. Cantar, muy bien. ¿Color favorito? Rojo. Rojo, deporte favorito. Natación. Ah, mira, qué bien. Serie favorita. Breaking Bad. Ahí está. Te he conocido psicológicamente en unas cuantas preguntas nada más. Esta es más complicada. Yo mismo no sabría cómo responderla. Descríbete en una palabra entre comillas, no es una frasecita corta. ¿Cómo se describe Natasha en poquitas palabras? Complicada. Única, ¿Cómo? única puede ser. Única. Está bien, está bien. Oye, qué bien responden las preguntas, qué bien. Y algunas no han estado tan fáciles, ¿eh?
Por acá dice, ¿tenés contacto con famosos mexicanos como Chicharito, el Canelo, el Chavo del Ocho? El Chavo del Ocho, todo lo que sea por medio de la Ouija, de un medio. Bueno, ¿tienes contacto con algún famoso mexicano ya reconocidísimo, así como él menciona? Sí, bueno, me ha tocado trabajar en algún que otro proyecto, pues con actores ya grandes, ¿no? En donde, digo, nos empezamos a seguir aquí en las redes sociales, ¿no? Aquí en Instagram, sobre todo, ¿no? Y que pues subimos, bueno, yo por lo general subo pues fotos con ellos, ellos lo repostean y pues algún que otro mensajito, ¿no? Entonces, pues sí, se podría decir. Claro, se podría decir que, bueno, muchos mensajes no los estoy leyendo porque seguro te lo dicen todos los días, te elogian bastante los ojos, que eres muy guapa, qué hermosa eres, por aquí dijeron me enamoré, entonces creo que ya no sería el caso de decírtelo una y otra vez porque seguramente te lo dicen bastante. Por aquí Gracias. dicen saludos desde Reynosa, por aquí también vi saludos desde Honduras, caramba, muchas gracias que se han conectado para conversar con ella desde Honduras. Esta pregunta, a ver, la voy a poner porque es la primera que estás diciendo. Saul Lara 2000, supongo que eres del signo Aries. ¿Qué consideras en lo que te representa? Bueno, entiendo que es qué consideras que te representa en tu personalidad como signo de Aries, ¿no? ¿Qué es lo más resaltante de ti? Yo creo lo directa. Ah, caramba, eres indirecta. Esa es una virtud que a Sí. veces trae problemas, ¿no? No a toda la gente le gusta que se le diga las cosas tan directamente, pero tú eres bastante sincera. Sí, me gusta Los bastante. que se están conectando están haciendo buenas preguntas, ¿ya? Creo que me están superando. ¿Qué personaje te gusta más hacer, de bueno o de villana, de parte de Roberto López? Yo creo que villana, porque puedes jugar más con el personaje, puedes ponerle, sí, puedes jugar más y está más interesante conocer como el trasfondo, porque no es simplemente, o sea, no es la etiqueta de, ay, pues es villana, es mala y ya, sino hay un porqué, hay un detrás de todo esto, ¿no? Entonces es interesantísimo ver el por qué una persona se podría comportar de esa manera, ¿no? Entonces, está padre, yo creo Como que que, como que hay un, como, como que hay un gusto en hacer un personaje que no se parece a ti, ¿no? Tú no harías cosas malas, pero lo tienes que hacer por tu personaje y hay un gustito, ¿no? Acá me voy a dar permiso. claro. Aquí de parte de M. Respicio, dice, ¿algún papel que necesita mayor esfuerzo a los demás? Es decir, mayor preparación. Ah, una pregunta. ¿Algún papel que te haya costado más trabajo interpretar? Yo creo que el papel que más me ha costado interpretar ha sido justamente el de la película del habitante, porque es una niña que tiene el demonio adentro, entonces pues le hacen un exorcismo y todo, y la verdad es que es muy complicado, ¿no? Y más, digo, si ven la película se podrían dar cuenta que todos los textos que yo digo son textos muy fuertes, muy, muy fuertes. En los que yo, a esa edad que tenía 12 años, pues no te imaginas estar diciendo semejantes cosas, ¿no? Entonces sí fue bastante, digo, la preparación fue bastante divertida, sí, ¿no? Porque me encanta todo esto, pero también fue un gran reto actoral que sí, pues llevó tiempo, ¿no? Oye, me está dando bastante curiosidad esa película. Terminando la entrevista la voy a ver. Aquí en Netflix me voy a conectar y la voy a buscar. O de repente la veo mañana porque está de noche y la voy a ver solo. Así que mejor la voy a ver mañana de día cuando para sí, me interesa verla. Hay una muy buena pregunta que ha dejado Denilson aquí que dice, ¿con qué famoso te gustaría trabajar? Buena pregunta. ¿Y por qué? ¿Con qué famoso me gustaría trabajar? Famoso o famosa, no hay que especificar ahora porque la gente se ofende. Yo creo que Eugenio Derbez me parece una persona, aparte de muy buena persona y que es súper simpático y carismático y todo, me parece una persona muy talentosa, ¿no? Y que ve más allá.
¿no? Es muy innovador y si no, o sea, digo, empezó siendo actor y después productor y así, ¿no? Luego, pues ya hace películas, pues de otros países y todo, y la verdad es una gran inspiración y una gran motivación. Entonces, sí, yo creo que él. Mira tú, Eugenio Derbez, ojalá que se recupere pronto, ¿no? Pobrecito, está pasando por una mala racha, ¿no? Con el hombro destrozado. Bueno, cosas que pasan a veces. ¿Y a ti te gusta jugar? Porque él tuvo el problema por jugar, pues, con los juegos de realidad La virtual, ¿tú? realidad virtual. No, yo nunca he jugado la realidad virtual y tampoco me llama tanto la atención. No soy mucho de juegos, entonces tampoco sé. Bueno, si un día lo haces, haz caso de lo que recomienda, jugar sin tener cosas cerca, ¿no? Con qué caerte, porque no ves realmente lo que está alrededor de ti, no solamente lo que estás mirando en el lente que tienes puesto y nada más. Natasha, hemos hablado bastante de tu carrera y antes que se me vaya el tiempo, porque es cortísimo, es bastante cruel el tiempo, quiero saber un poco más de ti. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Qué disfrutas hacer cuando no estás, digamos, en un set de grabación? Algo que me gusta hacer mucho es leer. Ah, ¿qué te gusta leer? Me gusta leer pues novelas como de casos policíacos o de crímenes o de pues suspenso, misterio, de terror, sobre todo, ¿no? Ese pues siempre, desde siempre ha sido mi género favorito. Aunque también me gusta mucho, bueno, le agarré como del último año para acá, un gran amor hacia la poesía también. Por acá alguien dijo grabar TikTok. ¿Tú usas TikTok? Sí, también estoy en TikTok. Ah, caramba. Bueno, ya saben, síganla también en TikTok. Seguramente ya la están siguiendo. Acá este fan tuyo, Adolfo, está bastante insistente. Yo soy el que dijo lo del café. Dile que le invito uno. Me llamo Adolfo. Un poco agresivo, Adolfo. Con calma, ya. Toma tiempo, poquito. Gánate su confianza primero y luego le invitas el café. Natasha, le he pasado muy bien conversando contigo, de verdad he disfrutado de esta entrevista. Me alegra ver que hay talento en gente tan joven y que se le da oportunidad en una casa televisora tan grande, tan inmensa, ¿no? Como es Televisa y todos los lugares en donde has trabajado y trabajarás, porque estoy seguro que te va a ir el viento en popa, como suelo decir, en esta empresa, porque has empezado con buen pie. Y sobre todo me he quedado sorprendido por la madurez que tienes, la madurez con la que manejas las cosas, esta conversación, tu vida misma, cómo, digamos, cómo avizoras, cómo ves, cómo interpretas lo que te rodea. Eso dice mucho de una persona y para ser tan jovencita, pues no me deja de sorprender. Yo creo que hoy en día los jovencitos ya vienen con otro chip, ¿no? Ya a los 17 años estaba en otra cosa, o sea, nada que ver con cómo tú te expresas. Totalmente diferente y eso me parece muy bueno. Denison está haciendo una pregunta muy buena que no la voy a dejar pasar. Si fuera tu último día de vida, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu lista de actividades por hacer? Yo Wow. tampoco. A ver, ¿cómo sales de eso? Yo creo que simplemente sería estar con mi familia. Buena respuesta, qué buena respuesta, estar con la familia. Muy Claro, bien, porque al final, digo, todo es material y al final lo último que siempre se queda y siempre estuvo, desde siempre estuvo ahí y al final siempre se queda, pues es la familia, ¿no? Entonces, son los que están contigo en las buenas y en las malas, ¿no? claro. Está muy bien, está muy bien. Natasha, aunque ya lo dijiste en algún momento, siempre le pido a los invitados o a las invitadas que pues que dejen un mensajito, un tip para la gente, ya no exclusivamente que se quieran dedicar a la actuación, sino en cualquier área de su vida que sientan que no han dado el paso, que no se han aventado, digamos, a desarrollar aquel sueño, aquella meta que querían cumplir, ¿no? Por X razón, y quisieran hacerlo, pero como que les falta el pequeño empujoncito, ¿no? ¿Qué recomendación les daría? Yo creo que, bueno, como lo dije antes, pues que no les dé miedo hacer nada.
¿no? O sea, tenemos una vida, hay que aprovecharla al máximo. Entonces, no tengan miedo de hacer las cosas ustedes, láncense, láncense. Sí, antes, Y perfecto. pues sí, ustedes hagan lo que les apasiona, lo que les gusta. Y pues ya, creo que también hay tiempo para todo, ¿no? Entonces, sí, aunque quieran hacer 20 cosas a la vez, les va a dar tiempo también de hacer lo que ustedes quieran, háganlo. Y sobre todo aprovechen mucho las cosas, ¿no? O sea, siempre sientan que es el último día de su vida, aprovechan al máximo, y pues nada, sean muy felices. Bueno, con esto simplemente termino de corroborar lo que te dije hace un momento. Tienes una madurez bárbara. Me quedo con eso de ti, ¿no? De esta entrevista. Tu madurez, tu soltura para conversar, tu frescura y tu seguridad contigo misma, ¿no? Y con la carrera que has elegido, lo dejas notar y lo transmites. Eso me parece muy bien, Natasha, y lo aplaudo. Que sigan los éxitos, sigue adelante, lo estás haciendo bastante bien, que te vaya en todo de maravilla, que sigan sumándose fans. Que te llevan muchos cafés, creo que te van a invitar, y te voy a ver en la película, te voy a ver en la película, luego te voy a escribir un comentario de lo que haya visto en la película. Muchísimas, muchísimas gracias por tus palabras y sobre todo por esta invitación. A ti por haber aceptado, muchas gracias. Y bueno, y a ti amigo y amiga de PTR, pues hoy hemos tenido una gran invitada, gracias por haberte conectado. Y espero que nos sigas en adelante para más invitados que van a pasar también por aquí, Dios mediante. Natasha, que tengas muy bonito fin de semana, que te vaya todo de maravilla. Gracias nuevamente por haber estado aquí. Y pues nada, por ahí seguimos en comunicación por DM, te voy a seguir y cualquier novedad que haya en adelante, pues me va a dar muchísimo gusto tenerte de invitada nuevamente para contar alguna novedad en tu carrera artística. Va que va. Muchísimas, muchísimas gracias y gracias a todos los que se conectaron y siguen aquí, se vieron todo. Muchas gracias y a ti amigo y amiga de PTR Producciones, pues pásala bien, ya nos vemos Dios mediante la siguiente semana. Bye bye.